Un saludo para todos los televidentes del canal Comunitario Sonson Son TV, al igual para los oyentes de la emisora Radio Sonson Son en los 14.90 de la M. Bienvenidos al Derecho. Este nuevo espacio del canal Comunitario Sonson Son TV, donde trataremos a través de especialistas que estarán en nuestro programa, de darles una guía a ustedes, los televidentes, de cómo deben actuar o en qué casos, o cómo o a dónde eh, ir si tienen algún problema de tipo jurídico o penal, o civil, o laboral, etcétera Las ramas del derecho, digamos que es amplia, y precisamente hoy hemos invitado al abogado egresado de la Universidad de Antioquia, John Alexander Meneses, que también es especialista en Derecho de la Seguridad Social. John, gracias por aceptar la invitación y estar acá en nuestro programa. Eh, muchas gracias, John, por, por invitarme a este programa que, pues nunca se había visto en el municipio de Sonzón. De verdad que es un gran proyecto eh, llegar a la comunidad con con un poco de lo, de lo que es el derecho. Algo básico, pues no, no tan profundo, pero que la gente entienda y que de alguna manera logremos solucionar o crear en ellos algún interrogante para que nos contacten y, y logremos solucionar esos problemas. No, Johnny, a ustedes, no solo a ustedes, sino a los demás compañeros suyos, todos egresados de la Universidad de Antioquia, que digamos que de alguna manera... Eh, retribuyen eso de estudiar en la universidad pública contándole a los televidentes un poco de sus conocimientos porque quien en su vida no se ha visto como envuelto o ha tenido algún 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 momento eh, un problema o, o simplemente se ha, se ha tenido que desarrollar en un evento jurídico eh, precisamente como en el que tenemos el tema del día de hoy que son las prestaciones sociales todos los empleados igual cuando cuando lo fuimos o lo seremos o o lo vamos a hacer, estamos relacionados con este tema. Comencemos hablándole a los televidentes, a los oyentes, John, de qué son las prestaciones sociales. Bueno, hablando pues, eh, básicamente, las prestaciones sociales son unos dineros extras, los cuales pues el empleador está obligado a reconocerlos a, a sus trabajadores, por, digámoslo, por la retribución que le hacen ellos a la empresa. O sea, porque gracias a esos trabajadores la empresa está creciendo. Entonces es esa parte pues, eh, monetaria que se reconoce por, por la labor que ellos desempeñan en, en, en cualquier empresa. Digamos que este dinero nos mencionaba usted que es obligación del empleador eh, darlos. Digamos que el empleado tiene que en algún caso contribuir o ayudar al empleador a, a esto o sería ilegal, por ejemplo, que el jefe... El, le esté sacando, no sé, el 4%, el 5% de su salario para ayudar en las prestaciones sociales o todas corresponden exclusivamente al empleador pagarlas. Bueno, lo que pasa es que de pronto esas cotizaciones o esos descuentos que, que usted me dice se hacen más en la parte de seguridad social. En este caso que estamos hablando es de prestaciones sociales, exclusivamente son... Son dineros que el empleador debe aportarle o debe reconocerle a ese trabajador. Ahí no hay deducciones de ningún tipo en las prestaciones sociales. Entonces, ¿qué tal si hacemos una aclaración mencionándolas cuáles son las prestaciones sociales y cuál es la seguridad social, que será otro tema que trataremos más adelante. Hoy solamente estamos hablando de las prestaciones sociales, pero cuáles son las prestaciones sociales y, cuáles son, y cuál es la seguridad social para que los televidentes y los oyentes nos comprendan un poco más? Claro que sí. Bueno, las prestaciones sociales básicamente son prima de servicios, eh, vacaciones, uh -huh. Dotación, que esa dotación debe ser tres veces al año. Y las cesantías, incluyendo intereses a las cesantías. Serían esos cinco aspectos. En cuanto a seguridad social, que será un tema que, que trataremos más adelante, eh, básicamente son tres. Salud, que son los aportes que tanto el empleador como el empleado hacen al sistema de seguridad social. Eh, pensiones y riesgos laborales. Básicamente serían esas tres. Luego hablaremos también de las cajas de compensación familiar que entran dentro de la seguridad social, pero para efectos de, de esta entrevista, de este programa, vamos a hablar solo de prestaciones sociales. Digamos, yo que, que todas las personas que estamos trabajando... Eh, somos beneficiarios pues, de las prestaciones sociales y si alguno de nuestros televidentes o oyentes a partir de lo que estamos hablando aquí les surge alguna pregunta eh, ha tenido algún inconveniente con su jefe o incluso personal eh, o algún empleador que quiera resolver aquí una inquietud con, incluso con sus trabajadores puede enviárnoslas al correo electrónico comunicaciones@servicops.com o al teléfono 311-747-8294. Ese es el número telefónico del canal. A través de un mensaje de WhatsApp nos, nos, nos lo envía ahí, nos cuenta eh, detalladamente cuál es su caso y trataremos de resolverla acá incluso con el abogado John, que es especialista en derecho de la seguridad social. Bueno, comencemos entonces en materia y qué es la prima de servicios. Bueno, la prima de servicios eh, básicamente es un salario que el trabajador, pues, digámoslo salario, no lo podemos confundir con salario, pero es un salario realmente, que se reparte y se paga en dos etapas del año. Eh, no sé si ustedes han escuchado de la prima de mitad de año y la prima de Navidad. Entonces, ¿qué se hace? Se le reconoce al trabajador que ha laborado durante un año o proporcional al contrato, que, al contrato laboral que él tenga. Se le reconoce 15 días eh, de labor para pagarlas en el mes de junio. Tradicionalmente se pagan faltando 10 días o en la última semana de junio. Se paga entonces la mitad de un salario, del salario que le esté vengando. Y ya en diciembre se pagan los otros 15 días. Eh, equivalentes pues a la otra mitad de, de ese salario que, que el trabajador está devengando. Entonces, mucha gente confunde: ay, no, es que me va a llegar la prima de, de mitad de año y se me va a llegar un salario completo. Uh -huh. No, es uno solo para el año, pero se divide y se paga en junio y los primeros 20 días de diciembre. O sea, por ejemplo, que si el canal Soson TV me subiese a mí el sueldo y me ganara yo 2 millones de pesos, recibiría en junio un millón y en diciembre recibiría un millón. Básicamente. básicamente. Sí, exacto, es eso. Y por ejemplo, las personas que comienzan a trabajar, eh, su año laboral comienza en, en mayo. Entonces la, eh, se ganaría un millón eh, mensual, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sería la prima ahí? Porque no, no, no todo el año laboral no lo está ejerciendo, sino que está trabajando, no sé, ocho, nueve meses. ¿Cómo entraría a jugar la prima? Es proporcional al, al salario. O sea, en ese caso no se haría el reconocimiento de, de esa... De la prima de servicios, como, como se haría de un trabajador, que trabaja, un trabajador que trabaja, de un trabajador que labora durante todo un año, sino que eh, se hace un cálculo, un cálculo, pues, actuarial, donde se reconoce ese pago eh, igual en junio y en diciembre, se lo tienen que reconocer. O sea, que si, por ejemplo, yo comienzo a trabajar en diciembre, no, no me dan prima, ¿o qué? Pues, comienzo a trabajar el primero de diciembre. No, me tocaría el primero prima. Primero de diciembre. No, no. No me tocaría prima. Mejor comenzar en enero entonces. <laughs> sí. bueno. Bueno, John, igualmente existen diferentes tipos de trabajo que está el de prestación de servicios, el de a término fijo, indefinido, etcétera. Más adelante, pues, abarcaremos un poco ese tema para que los televidentes se empapen. Pero de acuerdo a sus diferentes tipos de trabajo, ¿cómo entra a jugar la, la prima de servicios? ¿En todos los contratos se paga prima o en unos no o en otros sí? Bueno, el reconocimiento de estas prestaciones sociales, hablando pues de la prima de servicios. Eh, su reconocimiento es solo para los trabajos, para el contrato laboral, perdón. O sea, si estamos hablando de un contrato de prestación de servicios, este tipo de contrato no está regulado por, por el Código Sustantivo del Trabajo. O sea, es un contrato de tipo civil. Entonces, no, de, no entra dentro de las... no tiene las mismas características de un contrato laboral. contrato laboral, el empleador y el empleado hacen sus respectivas cotizaciones en el contrato de prestación de servicios, es el mismo contratista el que tiene que realizar sus, eh, sus contribuciones al sistema de seguridad social y en este caso, en cuanto a prestaciones sociales, no recibiría ninguna prestación. Bueno, y ya, por ejemplo, eh, si se presenta el caso que el empleador dice o no decide pues pagar la prima en los términos convenientes. Pues me comentaba o sea, ahorita que finales de junio y como hasta el 20 algo de diciembre la, la, la segunda parte. Si el empleador incumple estos plazos, digamos que es uno, bueno, yo qué hago porque igual estoy en mi sitio de trabajo, ¿cómo voy a denunciar a mi jefe? ¿Existe la posibilidad de que de que me despida etcétera? Entonces, cuando no se paga la prima en esos términos fijos, bueno, uno qué hace ahí? Pues a ver, John Dairo, mm, existen diferentes modos de, de hacer una reclamación. Uh -huh. Yo pues he sido... Eh, pues he, he promocionado siempre la conciliación y, y de pronto otros medios diferentes a una reclamación escrita. No está de más hacerle el reclamo, por decirle así, al, al empleador para que me reconozca. Esa, esa parte pues de la prima que no me está reconociendo o ya si de pronto él es eh, renuente o se rehúsa a, a cancelar ese, es, esa prima pues ya usted puede elaborar un derecho de petición o contactarnos y, y de pronto pues ayudarle con ese derecho de petición para que se le solucione pronto pues, la situación pero en sí pues no uno puede hablar con el empleador y, y que le haga el respectivo reconocimiento porque es un derecho que todos los que nos encontramos trabajando, pues, tenemos. Eso sí, nadie nos lo puede negar. Entonces, ¿qué tal, John? Si hacemos una breve pausa, que vamos al ABC de la Constitución, donde hablaremos sobre algunos artículos y ya regresamos con el tema de las prestaciones sociales, que está bastante interesante, igualmente con alguna inquietud que nos ha hecho alguno de los televidentes oyentes. Ya regresamos en Al Derecho. Hoy vamos a hablar de uno de los artículos más importantes que tiene la Constitución de 1991 y es el derecho a la vida. Dice el artículo textualmente el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Sobre este derecho hay mucho que hablar y muy poco el tiempo para hacerlo. Así que vamos a dedicarnos a hablar acerca de... Esa defensa de la vida que nuestra constitución de 1991 nos trae. No solamente es la vida de la persona como tal, sino también la vida de quien apenas empieza a tener eso, una vida, como son la, los fetos, como son los productos de un embarazo. También ahí la vida está siendo protegida por la constitución. Pues sabemos perfectamente que solamente hay tres casos en los cuales se permite el aborto en una mujer. Y es cuando ha sido producto de una violación, cuando el feto tiene alguna normalidad que sea incompatible con la vida y cuando peligra la vida de la madre. Solamente en esos tres casos se permite el aborto. La gente que dice, por ejemplo, que qué bueno poder eh, hacer eh, justicia en violadores y en otro tipo de asesinos o genocidas, aplicando la pena de muerte, vemos que por mandato constitucional es imposible que eso se dé, por mucho que quieran que el Congreso eh, legisle sobre el asunto por mucho que quisieran que la pena de muerte se estableciera constitucionalmente, no es posible. Tendría solamente que, para poderse hacer, habría que hacer una reforma constitucional profunda y esta es una de las cláusulas pétreas que tiene la constitución. Una cláusula pétrea es la que no admite ninguna modificación. Y por lo tanto... Es prácticamente imposible conseguir que se aplique la pena de muerte en Colombia. Y después de este receso en Al Derecho, continuamos acá con más temas, incluso eh, las consultas que usted nos hacen a través de los diferentes eh, medios que tenemos acá. En Al Derecho, por ejemplo, para quienes nos están escuchando a través de Radio Sonson Son en los 1490 de la M, el número telefónico es 310-410 2312. Ahí usted puede comunicarse y contarnos su caso. Eh, John, bueno, estábamos hablando de las prestaciones sociales. Y le, y le comento a propósito del tema que un televidente nos envió la siguiente pregunta. Y es que él terminó pues, de trabajar su contrato laboral eh, por común acuerdo con su empleador. Y eh, digamos que necesita las cesantías. Es un tema que más hablaremos a grosso modo a continuación, pero ¿qué tal si le respondemos a nuestro televidente que él quiere retirar esas, esas cesantías que cotizó durante su tiempo de trabajo? Como si ¿sí se puede hacer, las cesantías se pueden retirar cuando uno termine de trabajar. Bueno, en cuanto al tema de las cesantías, pues. Hay dos aspectos que la ley eh, faculta para que la persona que quiera retirar esas cesantías lo pueda hacer. Uh -huh. En este caso eh, estamos hablando de un tema de educación, o sea, si las cesantías las va a invertir en educación, digamos que para sus hijos o para él mismo, o si de pronto quiere adquirir vivienda. En estos dos casos, la persona puede retirar esas cesantías y utilizarlas pues ahí. Habrán otros casos de pronto eh, que se estudiarán más a profundidad en el, en el fondo pues de cesantías, donde también se pueda retirar las mismas. Digamos que ya eso entraría pues a estudiarse el fondo, incluso pues si necesita ayuda de, de un abogado ya que la busque y se asesore, pero si es para esos dos casos, eh, que es como los que se, se requieren, sí. Sí, bueno o sea, y digamos entonces, que esa, esa, ese retiro de, de esas cesantías por educación y, y de vivienda pues inclusive si está laborando las puedo retirar uh -huh. pero solo para esos dos aspectos solo para esos dos aspectos? Sí, sería como un retiro prematuro de las cesantías okay. bueno entonces para ese televidente en específico él entiende y comprende que son la, las cesantías pero para quienes no entendemos muy bien en qué consiste las cesantías digamos que eh, contemos específicamente qué son eh, en las cesantías bueno, las cesantías entonces como venimos hablando de prestaciones sociales Ajá. es un reconocimiento de ese dinero de esa parte del dinero que el empleado hace esas cesantías se, pues, se adquiere el derecho a ellas a partir de, de que el trabajador haya laborado durante un año ese es como el término general que, que se tiene pues para, para el retiro de cesantías o, o para la consignación de las cesantías, digámoslo así. Digamos que el trabajador no, no laboró durante un año, dura, laboró nueve, cinco, seis meses. Igualmente, mediante un cálculo proporcional al tiempo laborado, se le van a consignar las cesantías. ¿Se consignan anuales? Y ¿Las hace el, el empleador o la empresa, pues, en este caso, eh, qué monto es? Eh, digamos, ¿cuánto dinero se consigna en el fondo de cesantías? Bueno, como, como dinero es un porcentaje, porcentaje del salario. Si no estoy mal, es el 8.33% de ese, de ese salario. Eh, se hace el cálculo y lo que dé pues se consigna al fondo. No se le consigna al empleado directamente. Lo único que se le consigna al empleado son los intereses sobre esas cesantías. Hay que tener en cuenta eso. Las cesantías se consignan al fondo de cesantías. Eh, el cual pues haya escogido el, el empleado. Es libre albedrío, pues tiene toda la libertad de escoger cualquiera de los fondos que, que prestan. Ese ¿El, servicio? ¿El empleado o el empleador? El empleado o el trabajador. ¿Mm? Bueno, John, y digamos que el empleador está trabajando, lleva un tiempo cotizando las... Bueno, el tra, o el empleador le está cotizando a CESANTÍAS, y él decidió pues, retirar estas para lo que hablábamos ahorita, de educación o vivienda. ¿Existe un límite de cotización para yo poder retirarlas o es en cualquier momento que no, yo lo puedo hacer? En cualquier hacer? momento puede retirar las cesantías. ¿Y ya ese, ese trámite se lo hace la empresa o eso es personal o eso es como uno cuadre con el empleado El trámite para retirar las cesantías es personal. Sí, o sea, uno puede ir a acercarse a, a la oficina pues, de. Eh, la cual pues tenga, donde tenga las cesantías y inicia un trámite, o sea, presenta usted una solicitud no necesita abogado presenta la solicitud y ya ellos se encargan pues de de acompañarlo y de entregarle las cesantías bueno y ahora, ¿qué tal si hablamos de los intereses a las cesantías? ¿en qué consiste esto? diría yo que está muy relacionado con, con lo que estábamos tratando anteriormente bueno, los intereses a las cesantías pues son, son aquellos... es un dinero extra que se le entrega personalmente o se consigna pues en la cuenta personal de, del trabajador esa no va al fondo sino que cada año se le consigna a él pues al, al trabajador digamos pues, en el caso de que se le haya acabado el contrato se le consigna a él los intereses sobre las cesantías o si no ha terminado su trabajo pero ya cumplió el año también eh, en la liquidación que se le elabore al, al trabajador pues se le van a tener en cuenta esos intereses de las cesantías como valor es el 12% 12% del salario entonces eh, hablando ahorita que también estamos en, en la prima de los diferentes tipos de contratos cómo aplican las cesantías en estos diferentes tipos también el empleador está obligado a pagarla, Así sea, pues un contrato, por ejemplo, por hora de labor o, o a término fijo de tres meses, también tengo que pagar las sesantías de ese tiempo laborado o, o cómo aplican los diferentes sí, en tipos de contrato. En todo contrato laboral se deben hacer proporcionales, si no cumplió el año, proporcional al tiempo que haya laborado en la empresa. Hay unos contratos, eh, si usted me corrige, que a usted le toca como. Pagar la seguridad social, la EPS, eh, en este tipo de contratos también están incluidas las cesantías, o hay el, el empleador es el que las debe pagar? No, en este caso, el contrato de prestación de servicios, como es un contrato diferente uh -huh. al laboral, es el mismo contratista, en este caso, digámoslo, aunque no se deciera, debe decir así, el mismo trabajador el que de, debe hacer todos esos aportes. Eh, lo que habíamos hablado anteriormente sobre seguridad social en cuanto a prestaciones sociales pues diría yo que no, no caben las prestaciones sociales por cuanto no es un contrato laboral es la naturaleza del contrato de prestación de servicios es totalmente diferente ok listo y qué tal si ahora hablamos de, de la dotación en qué consiste y como un poco la reglamentación de este aspecto bueno la dotación es muy importante. Todo empleador que ocupe más de un trabajador, o sea, más de uno, está obligado a reconocerle tres veces al año una dotación. La dotación va a variar obviamente por, por el tipo de, de labor que esté desempeñando el trabajador. Digamos, un, un ayudante de construcción eh, no va a recibir la misma dotación que pronto va a recibir usted en el canal o una secretaria pronto uh -huh. de... Sí. De la empresa. Sí, tacones es, para todos, ¿no? Sí, eso, tacones al, al, al ayudante de construcción, pues no cabe, ¿cierto? Pero entonces sí, va a depender de eso. Lo que sí se tiene claro es que tres veces al año el trabajador recibe por parte del empleador su, su dotación. Ya entraríamos a analizar entonces, dependiendo de la labor, qué dotación eh, necesita no hay un precio como base o específico el cual el empleador deba cumplir yo le voy a dar una, una votación de 100 mil pesos porque así me lo exige la ley o de 150 o de 80 o eso no, no está reglamentado bueno, como tal, el empleador debe cumplir con unos requisitos digamos de calidad, una certificación de calidad sobre las prendas que, que ese empleador vaya a darle al trabajador o sea, no va a ser cualquier jean pues, de 10 mil pesos. ¿no? Uh -huh. Debe cumplir pues también ciertas exigencias que, que ya están estipuladas en la ley. Para el municipio de Sonsone es común pues por, eh, por la, la temática económica, eh, la informalidad en algunos aspectos. Incluso, por ejemplo, hay personas que trabajan solo dos días a la semana, tres, incluso un día a la semana no más. ¿Este aspecto está obligado a cumplirse la dotación o cómo se entraría a jugar ahí? Bueno, en el caso de Sonson, y yo digo que en, en casos pues, de, del país, muchas veces el empleador, aunque no se debería hacer así, no debería ser así, le da el dinero a, al trabajador para que él mismo, a su libertad, compre la prenda pues, que, que va a necesitar para el trabajo. Uh -huh. Eso aplica más que todo. Para secretarias, que entre ellas mismas, por decir, escogen el uniforme. Entonces, el empleador, como para, para salirse de ese enredo, lo que hace es darles el dinero a ellas, reconocerles esa parte monetaria para que ellas compren el vestuario. Ok. Bueno, y avancemos un poco, John, y llegamos al momento donde los trabajadores, pues vamos a descansar y son las vacaciones. ¿En qué consisten las vacaciones? Bueno, las vacaciones se debe tener en cuenta que no son no son una prestación social. Digámoslo así, o sea, está dentro de las prestaciones sociales, pero las vacaciones se toma más como un momento para descansar. O sea, ya trabajé un año, me merezco 15 días de vacaciones, entonces los voy a tomar. Igualmente son remunerados. No es que usted vaya a salir a vacaciones y esos 15 días que estuvo por fuera de la empresa, la empresa no le va a reconocer ese salario o esos días pues, que, que no estuvo trabajando. Obviamente se los debe reconocer. Cuando el, el trabajador decide, no, yo necesito, digamos que en estos momentos necesito dinero y me gustaría quedarme trabajando y que me paguen, digamos, en ese caso recibiría doble sueldo, ¿cierto? Las vacaciones se les están pagando y está trabajando ese tiempo. ¿Eso sí se puede hacer? Sí, de hecho mucha gente eh, se va por esa vía de que no voy a recibir las, el, los 15 días de descanso, sino que voy a seguir derecho y al final pues de que me liquiden también voy a tener como como ese, ese dinero extra por, por los 15 días que no que trabajé, pero no descanse. Y lo puedo hacer continuo, es decir, yo lo yo voy a, yo tomé esa decisión este año, el próximo año también, el tercero, el cuarto y el quinto. Sí, usted lo puede hacer, claro que pues no creo que el empleador le permita no descansar, porque es muy importante el descanso en una empresa. Bueno, Johnny, y para ir avanzando, que se nos está acabando el tiempo, también dentro de las prestaciones sociales entra el subsidio de transporte. ¿En qué consiste y cuándo se debe pagar? Porque eh, en algunos momentos los, los empleados no reciben este subsidio. Bueno, el, el auxilio de transporte no hace parte del salario. ¿Qué se ha dicho? O, ¿O qué nos dice la ley? Lo que nos ha dicho la ley es que la persona que se encuentre a más de un kilómetro del lugar donde trabaja, a esa persona se le debe reconocer el auxilio de transporte. Que, pues, no va a constituir un ingreso para el empleado, es solo el reconocimiento. Incluso algunas empresas prestan el servicio. O sea, tienen su carro y recogen a sus trabajadores para llevarlos a, hasta la empresa. Pero eso no es salario, no es obligatorio tampoco. Digamos, en el municipio muy pocas personas, inclusive me atrevería a decir que, que ninguna recibe auxilio de transporte. Sí, ninguna recibimos auxilio de transporte. <laughs> pues porque, digamos, yo lo entendería por la cercanía sí, del es trabajo. Que, es que el municipio como tal es pequeño, uh -huh. aunque pues... Si sí, hay personas que de pronto vayan en una vereda y tienen que transportar hasta acá, o, o digamos en el tema de las empresas que están construyendo a las afueras del municipio, a esas personas se les debe reconocer ese auxilio, porque se encuentran a más de un kilómetro y se deben desplazar hasta el lugar de ubicación pues, donde está la, la empresa. Mm, digamos, que cuando el, traba, el empleado no reconoce este subsidio, yo le digo a mi jefe, vea, o si no me lo reconoce, yo voy a, sí, claro, ¿a o sea, se la... La reclamación se la puede hacer directamente al empleado. O sea, elaboramos un derecho de petición o le hacemos una reclamación verbal, eh, ah. donde se le se le pida pues el reconocimiento de auxilio. Aunque aquí en Son, Son, difícil, difícil ese reconocimiento. John, se nos acabó el tiempo. Eh. Digamos que es muy corto para hablar de este tema que es tan extenso. Eh, solo tocamos algunas generalidades para que los televidentes se empapen un poco del tema. Pero ya saben que si tienen alguna pregunta que les esté pasando en su empresa, en su sitio de trabajo, la puede enviar a las diferentes herramientas que tenemos, como el correo comunicaciones .com. Igualmente aparecen los números telefónicos ahí. O para quienes nos están escuchando por Radio Son Son, el 310-410-2312. Estas preguntas se las resolvemos incluso con el abogado eh, John Alexander Meneses, que también es especialista en Derecho de, de la Seguridad Social. Muchas gracias, John, por aceptar la invitación y estar, en, estar acá en el Derecho. Muchas gracias, John Dairo, por, por invitarme, por tenerme en cuenta para, para este programa pues, tan maravilloso, porque realmente es muy importante que la comunidad se entere a través de los medios de comunicación de los derechos a a los que pues, puede acceder y de pronto a los que les, se les está vulnerando en este momento. Que incluso a veces a uno le están vulnerando algunos derechos y uno ni siquiera sabe que se los están vulnerando, ¿cierto? Exacto. Por el desconocimiento de la norma. Sí, por ese desconocimiento. Pero aquí estamos, Exacto. aquí estamos para, para enseñarle a la comunidad de manera muy, muy coloquial, por decirlo así. Y a propósito, que me dice que le gustó el programa y que le gusta, pues, como lo estamos haciendo, lo quiero comprometer a que nos acompañe para, eh, para un próximo programa en tratar la seguridad social. ¿Listo? Claro que sí. Aquí estaremos otra vez nuevamente eh, exponiéndole a, a las personas estos temas tan importantes en, en el ámbito pues, del derecho. José sea, John, muchas gracias a los televidentes por estar conectados ahí al canal y a la emisora Radio sonson Son. Nos vemos en un próximo programa de Al Derecho.